Queremos agradecer a José Luis, que nosotros hemos muchísimo el trabajo de la Casa de la Cultura, a la Comisión a Alejandro. Quiero pedir un aplauso a Alejandro. Agradecerles y resaltar su permanente presencia aquí con nosotros. Vamos a hacer la entrega de certificados. Como decía Fernanda, Alejandro fue pilar fundamental, por lo tanto lo vamos a invitar al alcalde a que nos acompañe en la entrega de certificados, no a que digas unas palabras. Hay que destacar que el municipio fue el que compró los instrumentos para que pudiera comenzar este proyecto y que la Dirección de Cultura aportó el resto y que la Escuela Universitaria de Música a través del Ministerio de Educación y Cultura aporta a los docentes y los padres que aportan todo lo que hace falta.
Guillermina Lames. Caterina Olmedo. Más chiquito de todos, estaría para el contrabajo más arriba.